Muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Carlos Gómez Florentín, soy historiador e investigador. Hoy me toca, con un colega muy apreciado, dirigir este conversatorio a 80 años de la dictadura del general Higinio Morínigo. Realmente, como Comité Paraguayo de Centros de Ciencias Históricas que estamos organizando este evento, es siempre un placer tener la oportunidad de conversar en el auditorio de la gente del Juan de Salazar. Es una casa que siempre la sentimos propia, con quienes llevamos varios conversatorios, varios seminarios a lo largo de los últimos años, ¿verdad? Desde que arrancamos en el 2015. Así que aún hoy, con las dificultades que nos genera la pandemia, es un privilegio poder retomar esto de generar eventos, generar conversatorios que sean de interés para el gran público del Juan de Salazar interesado en la temática de historia. El tema que nos convoca hoy es son los 80 años de la dictadura de Morínigo, 1940-2020. Nosotros consideramos, y ahí le quiero voy a hacerle también a Carlos Pérez Cáceres, que me va a estar acompañando, voy a hacer que él también, voy a usarle a él también como coautor de lo que voy a decir. Es una dictadura que definitivamente es un episodio bisagra en la construcción del Paraguay moderno, en la construcción del Paraguay dictatorial del siglo XX. Las relaciones entre el orden civil y militar, la consolidación de un régimen político de partido hegemónico, la construcción de aquella trilogía a la que tanto hacen referencia los politólogos de Estado, partido, militares, la emergencia de una dictadura, el exterminio de fuerzas políticas opositoras, constituyen los jalones que marcarían a fuego el orden político de la segunda mitad del siglo XX, ya bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. La idea de hoy es, al hablar de esta dictadura de Morínigo, plantear un poco esto como una especie de laboratorio, una puesta a prueba de un modelo que terminaría siendo muy exitoso. Lo que queremos hacer hoy es conversar entre nosotros, conversar con el público sobre los aprendizajes que nos deja el periodo, y también instalar los interrogantes que nos sigue dejando esta década dolorosa que, si bien tuvo sus momentos esperanzadores, constituye definitivamente con sus tragedias, con sus optimismos, una década clave de nuestra historia. El Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, fundado en el 2015, es una red de investigadores de historia que nuclea colegas que trabajan temas relativos a la historia del Paraguay. Nosotros nos asociamos con la idea de profundizar la producción de trabajos sobre la historia del Paraguay y también con el objetivo de difundir nuevos conocimientos, tanto a nivel local como internacional. Aparte de hacer nuestro trabajo como historiadores a nivel local, también colaboramos con redes de investigadores internacionales con quienes contribuimos para que los trabajos sobre la historia del Paraguay se expandan, para que podamos poner los trabajos que tienen que ver con el Paraguay en relación con lo que ocurría en la región en los diferentes momentos de la historia y, por supuesto, también con lo que ocurre en el mundo. Nuestros investigadores, nosotros nos enorgullecemos de señalar que, aparte de ser grandes profesionales, son profesores en universidades prestigiosas del mundo. Están constantemente rotando a nivel nacional e internacional, publican libros sobre historia social, historia de género, historia del trabajo, historia de la educación, historia de la memoria, historia de afrodescendientes, historia política, justamente el tema que vamos a tocar hoy, historia ambiental, historia regional y local, entre otros temas, ¿verdad? Tenemos miembros, por supuesto, nos consideramos una organización cosmopolita, hay gente de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Alemania, diferentes lugares del mundo que contribuyen desde sus trabajos de investigación a entender mejor el Paraguay del pasado. En cuanto a Carlos Pérez Cáceres, quiero mencionar que él tiene estudios en filosofía, historia y ciencias políticas. Fue militante y dirigente de la Juventud Revolucionaria Febrerista y de la Juventud de los Derechos Humanos en la década de los 70 y los 80. Obtuvo una beca para estudiar periodismo en Barcelona en el marco de un proyecto del diario Le Monde para realizar un suplemento mensual del diario sobre América Latina. Periodista de la década del 70, hay que decir también que es de una larga estirpe de periodistas destacados, colaboró en El Pueblo del PRF, trabajó también en Diario Noticias del 93 hasta el 95 y en última hora hasta muy recientemente, bueno, 2018. Participó de grupos de investigación críticos como Semillas de Vida, que creo que los paraguayos desaparecieron en Argentina, y el grupo Memorias, un colectivo abocado a recuperar la experiencia de los paraguayos de la resistencia durante la dictadura.
historiador, recientemente publicó dos volúmenes sobre dictadura y memoria y un álbum gráfico sobre la Guerra Civil del 47, en el que yo colaboré también como coautor y que, aparte de las imágenes que le proveyó a los organizadores Carlos Pérez Cáceres, también le proveímos para poder mostrar algunas imágenes que no sean solamente nosotros hablando, ¿verdad? En mi caso, yo soy candidato a doctorado de historia en Stony Brook, tengo una maestría en ciencias políticas por la NYU y soy licenciado en ciencias políticas por la Católica, investigador PRONI, miembro, por supuesto, del CPSH, como mencioné, y enseño en diferentes universidades. Algunos últimos trabajos tienen que ver con el Paraguay del siglo XIX y la época de la modernización estatal. También algunos sobre política exterior paraguaya y ya bien centrado en el siglo XX, y trabajé varios libros sobre la década del 40, en particular el personaje de Higinio Morínigo, la Guerra Civil del 47, como ya mencionaba anteriormente. Entonces, sin más preámbulo, quiero arrancar dándole la bienvenida a Carlos Pérez Cáceres. Carlos, bienvenido. Adelante para el saludo inicial. Bueno. Un placer de estar en este evento. ¿Se me escucha? Perfectamente, Carlos. ¿Se me escucha bien o hay dificultades? No, te escuchamos perfectamente. Hola, ¿están escuchando o...? Sí, te escucho, Carlos. Hola. Ah, bueno, perfecto, decía. Encantado de estar aquí en esta nueva jornada. Me parece que es una experiencia bastante interesante que hacer. Creo que es una oportunidad de tiempo. Historia es algo inmóvil y que está ya en el fondo de los años, sino que está permanentemente en movimiento a medida que los investigadores, historiadores y otros toman estas fuentes, estos datos, para tratar de explicar lo que sucedió. Estoy a disposición, un placer, Carlos, y bueno, no sé, comenzamos a tratar de explicar un poco qué es lo que pasó en esa década y de hace 80 años atrás. Perfecto, Carlos. Bueno, yo quería comenzar hablando de una especie de historia larga o mini historia larga del proceso anterior al ascenso de Higinio Morínigo. El orden que habíamos pensado nosotros con Carlos es que yo hable de los antecedentes, cómo se fue conformando la dictadura, y después que Carlos nos hable de la dictadura en sí, y después tener ya un intercambio sobre las consecuencias del legado, digamos, de la dictadura. Y hay que decir acá que el Paraguay de la época de los liberales, ¿verdad?, que se suele mencionar que es como el periodo que va desde 1870 hasta 1936, tiene mucho que ver con un modelo político que fue acarreando ciertos conflictos, ciertas deudas históricas que gradualmente fueron aumentando el nivel de presión que tenía el modelo de gobierno de la época, hasta colapsar en la década del 30 y dejar sentadas las condiciones, dejar sembradas las bases para que pueda emerger una dictadura como la de Morínigo. Y acá hay que decir que la crisis de los liberales a lo largo del periodo tiene que ver con tres líneas básicas de análisis, ¿verdad? En primer lugar, lo que sería la cuestión política; en segundo lugar, la cuestión económica; y en tercer lugar, la cuestión social. ¿Qué pasaba con los liberales? La Constitución de 1870 era una constitución modelo para su época, liberal en el sentido del diseño del país, pero que, más allá de que acarreaba una serie de derechos políticos que no habían estado considerados previamente, tenía una serie de problemas de implementación que generaron una insatisfacción amplia con su desempeño. Vale decir que, si hablamos así en términos bien mal y pronto, ¿verdad?, en los partidos nunca tuvieron la oportunidad de competir en el sentido democrático legítimo del término, ¿verdad?
Siempre estábamos hablando de periodos colorados y periodos liberales, ¿verdad? Un periodo previo hasta el ascenso de los Caballeros y Escobar en la década del 80, después pasando ya por una, con la creación de los partidos políticos de 1887, ya con gobiernos colorados, hasta 1904, y ahí ya un régimen de gobiernos liberales que gobernó hasta 1936, una breve interrupción febrerista ahí. Y después ya en 1940 con el ascenso de Mourinho, ¿verdad? Entonces lo que el desgaste político tiene que ver con que no se permitía el nivel de participación política que la Constitución decía contener. No había mecanismos de reconocimiento de conquistas sociales que se planteaban como parte del modelo liberal. Era un modelo que se había centrado en la otra dimensión problemática, que era la dimensión económica, en el sentido de que supuestamente apelaba a la iniciativa privada, la acción individual, al empresariado como el gran motor de la historia del Paraguay de la posguerra. Esto en realidad se había reducido en gran nivel a una especie de gobierno de, podemos decir, como se dijo desafortunadamente hace tiempo acá, el tema de los gobiernos peajeros, en el sentido de que están ubicado en una zona estratégica del río Paraguay y que lo único que hacían era cobrar impuestos, cobrar algún tipo de tasa para conceder licencias para que el capital privado pueda explotar los recursos naturales del Paraguay. Los más conocidos, ¿verdad? Los que suelen estar en la conversación son aquellos del tanino, ¿verdad? El caso de la empresa Carlos Casado, pero también otras que tenían que ver con la carne, con la madera en general, y que se traducían en una gestión gubernamental muy ineficiente, muy pequeña, muy limitada, muy restringida, y que tenía una consecuencia en la gestión social del gobierno. El Paraguay era un país que había tenido una catástrofe en todos los niveles en la guerra de la Triple Alianza y al cual le había tomado mucho tiempo poder recuperar los niveles productivos, los niveles demográficos, los niveles sociales de la época de la preguerra. Y eso terminó haciendo que una creciente cuestión social, como había llamado Barrett allá por el 1907, se vaya agrandando bajo los gobiernos liberales. Encima, en ese contexto, hay que decir que había un problema externo muy significativo de dos niveles, ¿verdad? Por un lado, la situación en la cual estaba el Paraguay debido a su condición mediterránea le condenaba a comerciar con el extranjero por la única vía que podía, que era la vía fluvial, ¿verdad? La hidrovía Paraguay-Paraná, que hoy está como, siempre es como un tema de conversación, ahora con los niveles bajos del río, y que le obligaba a comercializar hacia el mundo exterior vía la salida del Atlántico por el Río de la Plata y en condiciones muy leoninas, ¿verdad? Con el puerto de Buenos Aires. Esto hacía que la economía paraguaya sea poco competitiva, que esté muy limitada en su agencia por lo que implicaba la relación de dependencia con Argentina, y que encima, a partir del desenlace de la Guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile en 1889 y 1883, terminó forzando de alguna manera a Bolivia a buscar una salida sobre el mar vía el río Paraguay y río Paraná, que hizo que empiece gradualmente a enfrentarse el país con una amenaza externa muy significativa de un país que tenía mejores recursos económicos que el Paraguay en la época. Entonces, esto restringió mucho ese modelo liberal en cuanto a su capacidad de generar riqueza, limitó mucho la posibilidad como gobierno de plantearse niveles de servicios públicos que puedan estar a la altura de una población que largamente estaba abandonada y que necesitaba algún nivel de promoción de derechos. Y a nivel político, por supuesto, en un clima de intermitente guerras civiles, enfrentamientos faccionales entre los segmentos más importantes del Partido Liberal, también con en algunos casos con el Partido Colorado inclusive. Y entonces así podemos delinear el clima de inestabilidad política que hubo sobre todo en el periodo liberal, ¿verdad? 1904, 1908, 1911, 12, 22, 23. Entonces lo que tenemos es la construcción de un Estado, ¿verdad? Que en algunos casos con mayor muñeca, con mejor muñeca política, podemos hablar en los casos de Eligio Ayala, inclusive de Eusebio Ayala, de José P. Guyari, pudo conseguir que el gobierno determine o
consiga ciertos logros, tales como hacer frente al conflicto bélico en Bolivia, reorganizar el ejército, ordenar la producción económica de alguna forma como para que pueda sostener un esfuerzo bélico significativo, hasta ir redondeando, podemos decir, una especie de desplazamiento importante de lo que era aquel Estado liberal que se, como decía al comienzo, se dedicaba exclusivamente a cobrar derecho de licenciatario al capital extranjero, en muchos casos un capital que siquiera estaba presente, ¿verdad? Especulativo, que estaba ausente y que lo que promovía era la especulación en realidad con una población paraguaya que estaba viviendo alrededor de los cordones de Asunción, pero que no tenía, y los principales departamentos de centro de Paraguay, pero que no tenía una condición de vida que realmente le llevara a tener ningún nivel de satisfacción con el modelo liberal, ¿verdad? Entonces ahí se va a ir dando una serie de pujas sociales que yo creo que el gran actor que va a emerger en todo este periodo es, por supuesto, los actores populares que van a ir ganando espacios, van a ir conquistando espacios de discusión, de debate con el gobierno. La guerra en Bolivia, de alguna forma, que es, para hacer memoria, eran entre el 32 y el 35, de alguna forma dispersa buena parte del empuje transformador que tenían los actores populares en esa época. Perdón. Y el propio éxito a lo largo del conflicto con Bolivia, un éxito peleado, un éxito cuestionado, un éxito de alguna forma que quedó como una victoria agridulce, terminó de generar los elementos para que se produzca la tormenta perfecta que terminó poniendo en hiriendo de muerte al gobierno liberal, ¿verdad? Y acá lo que me refiero es que el Paraguay, cierto, ganó la guerra. El Paraguay tuvo la oportunidad de organizar el ejército de una manera que se encontraron muchos segmentos de la población nacional de diferentes lugares, de diferentes clases sociales. Hubo una especie de encuentro de la hermandad en armas que terminó generando el caldo de cultivo ideal para que los vientos de cambio soplaran con mayor virulencia. Producto de eso fue el ascenso de los militares como fuerza ganadora en la guerra con Bolivia y con derecho a reclamar el liderazgo en la gestión política del Paraguay, ¿verdad? Que creo que esto es lo que es importante tener en cuenta al analizar esto, que los militares por primera vez, de la mano del coronel Rafael Franco, ¿verdad? Con el coronel Smith y compañía en lo que fue el golpe federalista del 36, van a construir un gobierno que desde la perspectiva de ellos sí esperaba o aspiraba a responder a la cuestión social largamente abandonada por los liberales. Y eso se puede ver, por supuesto, cuando se analiza un poco el plan de gobierno de los federalistas. Buena parte de nuestras instituciones que tienen que ver con el bienestar, con el intento de construir un estado de bienestar, mejor dicho, provienen de esa época, tales como el IPS, la jornada laboral, los días libres, la vacación. Hay una serie de cuestiones que podemos ir profundizando después. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el modelo liberal de alguna forma terminó empantanado en los cambios que tuvo que hacer para poder enfrentar el dilema que le generó la guerra del Chaco. Y eso le obligó a tener enfrentamientos internos significativos como Partido Liberal, perdón, que tienen que ver con el cambio generacional. Esta década, que es una década particularmente proclive, fértil en términos de generación de ideologías nuevas, es, por cierto, que esto también hay que manifestar, ¿verdad? El Paraguay estaba formando parte de un mundo en transformación. El mundo de entreguerras era un mundo de efervescencia ideológica, era un mundo donde había muchas ideas de cómo reemplazar al liberalismo tradicional. Una de ellas era, por supuesto, la alternativa comunista, otra era la alternativa nazi, ¿verdad? Fascista. Y todo esto terminó generando una mezcla ideológica que definitivamente desautorizó al modelo liberal como el modelo hegemónico. Y
en la medida en que hubo un crecimiento en el rol de los militares, ¿verdad? Unas fuerzas militares que ganaron la guerra, que tenían confianza, que tenían liderazgo, eso terminó haciendo que inclusive los liberales, al empuje de su recambio generacional, de sus ideólogos más jóvenes, terminaron optando en el 1940, ¿verdad? En las elecciones de que terminaron con la elección del señor José Félix Estigarribia, terminaron justamente eligiendo un candidato de consenso que era militar y que tenía como gran mérito justamente haber sido el conductor en el Chaco. Esto ya después de que el experimento febrerista de 18 meses y pico haya fracasado, de que haya habido un retorno de los liberales al poder, pero un retorno ya, a diferencia de muchos otros episodios anteriores de la historia política del Paraguay, de la mano de los militares que se sostendría en el siguiente periodo. Entonces acá el modelo liberal ya del señor Estigarribia, que lo que proclamó justamente como primera medida fue una restricción de la libertad política de los partidos políticos. Esa idea bien fascista de que los partidos políticos son el origen de la inestabilidad que vivimos. Una idea que a menudo suele asomar de vuelta en el discurso político de las personas. La idea era que los partidos políticos eran unos bolsones de agitadores, de vividores del erario público, que no tenían ninguna vocación más que la de robar al Estado. Ese tipo de discursos fueron consolidando la visión de los militares de que era un momento de hacer un parate con la libertad, era un momento de hacer un parate con la democracia, y como producto de eso se intentó hacer la carta, se hizo, mejor dicho, la Carta Constitucional de 1940, que de alguna manera sirvió en bandeja los elementos o el repertorio de medidas gubernamentales con las cuales el gobierno de Higinio Morínigo iría a construir una dictadura en una primera fase sin relación prácticamente con partido político, pero eventualmente ya forzado por las circunstancias, forzado por el fracaso justamente de los militares a sostenerse sin partido político y a crear partidos políticos alternativos sin la popularidad que tenían los históricos Partido Colorado y Liberal, a rever su modelo. Con esto quiero darle la palabra entonces a Carlos como para poder conocer más sobre las características de la dictadura del general Higinio Morínigo. Gracias, Carlos. Muy, muy buena la charla, la disertación en cuanto a las causas políticas, económicas y sociales. Efectivamente, yo también pienso de esa manera. Pero para no ahondar más en todo lo que dijiste, que me parece correcto, ubiquémonos ya en 1940, muere Estigarribia, rápidamente el ejército decide que Morínigo sea el sucesor. En esa primera parte del gobierno de Morínigo, el Partido Liberal seguía en el gobierno. Morínigo, en la entrevista que le hizo Augusto Campos Caballero, comenta que un buen día, a poco de asumir la presidencia, se da cuenta de que los liberales están maquinando alguna maniobra política para sacarlos a Morínigo. Entonces Morínigo comienza a trabajar con sectores independientes y sobre todo con los militares, que era, así como dijo Carlos, el sector de mayor preponderancia en cuanto a decisiones políticas, ¿verdad? Ya había dejado el ejército, había dejado de ser la guardia pretoriana de las clases dominantes y se había convertido directamente en la clase dominante que ejercía su poder de peso y poder político. Esto hace que Morínigo, al no tener el apoyo político de los liberales, tenga que buscar un sostén social y político en el ejército y en algunos sectores independientes que van a ir apoyando las medidas de Morínigo, que se caracterizaban, así como dijo Carlos, ¿verdad?, en la no existencia de partidos políticos trabajando legalmente. Esto no significaba que los partidos políticos no trabajen. Se sabe que en la clandestinidad estos partidos seguían desarrollando sus actividades. Había como una mirada un poco más benévola
sobre todo para los dirigentes de la concentración revolucionaria febrerista, para algunos liberales, a pesar que con los liberales choca Morínigo y en 1942 declara ilegal este partido, incendia todo el archivo, quema todo el archivo del Partido Liberal, un daño tremendo porque ahí había una documentación muy importante, pero a los dirigentes de otros partidos, sobre todo los independientes y la concentración, les dejaba como hacer algunas cuestiones hasta que si representaba algún peligro, entonces ahí aparecieron los campos de concentración, los confinamientos, los exilios, los apresamientos, que era muy común en aquella época. Entonces, este Morínigo, con toda la base que venía ya de la década del 30 y que era una idea que estaba copando toda el mundo, en el sentido de que se decía que el fascismo y el nazismo eran las dos únicas teorías que podían frenar y solucionar el problema del sistema capitalista, del sistema liberal, y frenar el avance del comunismo. Acuérdense que en el 17 se produce la revolución soviética y comienza a tener así un ritmo ascendente en términos de conquistas sociales, de ejemplo para el resto de los países, al ser este gobierno que declaraba que la revolución debía ser internacional y no nacional únicamente. Entonces, los fascistas y los nazistas decían, el gran problema que tenemos hoy es que el comunismo avanza mucho y eso es por culpa de la debilidad de las instituciones liberales y de los malos gobiernos que de alguna u otra forma significaban y representaban la ideología liberal. Entonces, se convierten como en la alternativa y esto va teniendo mucho éxito en Europa, Hitler, Mussolini, acá en América también, varios, Perón en un principio, posteriormente, mucha gente que provienen del ejército donde estas ideas arraigaron muy fuertemente. Entonces ya en 1941, Morínigo se junta y se forma lo que se va a llamar el Guión Rojo, que es un grupo de civiles y de militares que van a tener mucha ascendencia sobre Morínigo en cuanto a las políticas a desarrollar. Una característica de la época de Morínigo, que proviene ya de la época del coronel Franco, es que el Estado deja de ser neutro. El Estado comienza a tener alguna participación tanto en la comercialización y en la producción de las pocas o muchas riquezas que tenía el Paraguay. Entonces el Estado comienza a ver Copacar, comienza a ver el tema de la carne, el Banco Central del Paraguay, el tema de la moneda guaraní. Hay unos logros que identificaban como que un desarrollo muy interesante del país, supuestamente, con estas obras, ¿verdad? Ya no era tanto el sector privado que seguía existiendo, sino ya el Estado intervenía y planteaba determinadas radiografías o propuestas políticas. Esto hacía que este Estado, con Morínigo a la cabeza, que según casi todos los que escribieron sobre Morínigo y los que lo conocieron y dejaron algún tipo de testimonio, era un tipo muy simpático, era un tipo que hablaba muy bien guaraní, que tenía muy buen humor, entonces siempre caía bien, siempre era un tipo que trataba de sentirse a gusto con la gente que lo rodeaba, era muy prometedor de cosas que después no cumplía. Por ejemplo, él decía en 1943, decía que iban a hacer una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución y ponerse a tono con los nuevos vientos que había en el mundo. Macana nunca llamó. Decía que iba a llamar a la participación y que regresen del exilio los exiliados, los políticos, tampoco, eso de repente se hacía medio forzando cuando entraba la gente de la Argentina, sobre todo. Era un tipo muy, así con un discurso fácil, con una cuestión de hablar el mismo idioma y con la misma sabiduría del campesino, y encantaba a la gente. Entonces era así como que él
estaba siempre bien visto, recorría el país, se iba a Ipacaraí, se iba a muchos lugares, tenía así esas posibilidades y eso que anteriormente de repente algún presidente no lo hacía como cotidianamente, como sistemáticamente. Entonces, socialmente él tenía ciertos atractivos y más si es que nos fijamos en que tenía este guión rojo que era así sobre todo muy represivo y en términos de, por ejemplo, los trabajadores, en 1945, 46 se forma lo que va a ser la Organización Republicana Obrera, ORO, cuyo principal objetivo era combatir el comunismo en los sindicatos, ¿verdad? Esto es importante entender porque se debe ver la historia como un proceso y desde el 20, finales de la década del 20, los comunistas logran desarrollar un trabajo dentro de los sindicatos, dentro de los trabajadores, de los pocos o muchos sindicatos existentes, y van ganando mucha influencia. Entonces, todo el periodo de la Guerra del Chaco, ellos tienen presencia posterior a la finalización de la Guerra del Chaco, van aumentando porque van trabajando de una manera mejor, siempre en la clandestinidad, solamente tuvieron 15 días de legalidad bajo el gobierno de Franco. Y entonces cuando están bajo el periodo de Morínigo, ellos tienen mucha fuerza y se permitían el lujo, ya que era un estado represivo, de hacer huelgas, de hacer paros, de plantear conquistas sociales. Por ejemplo, en esa época y en esos años todavía acá era muy común trabajar más de 8 horas, trabajar 10 horas. En algunos casos, los propios trabajadores, por ejemplo, carpinteros y otros, tenían que llevar sus propios instrumentos de trabajo porque si no, no eran contratados. Había una discriminación y un no reconocimiento a las conquistas que ya se habían dado en otros países del mundo y que eran consideradas conquistas para el ser humano, para todos nosotros. Acá, sin embargo, no, ¿verdad? Habían muchos conflictos en el sentido de despidos injustificados, de problemas de organización que de repente en alguna fábrica, por ejemplo, en Testilla, se quería formar el sindicato y no se les permitía, y en base a las luchas la gente pudo conformar un sindicato que no era un sindicato que planteaba conquistas así muy exageradas, sino simplemente tratar de copiar lo que sucedía acá en la Argentina o en el Uruguay, o que tenían noticias de que ocurría en otro país, trabajar 8 horas, tener un salario mínimo, tener posibilidades de descansar, tener vacaciones, pago de vacaciones, bonificación. En muchos lugares esto no era, acá en el Paraguay, no era considerado. Y Morínigo, de alguna manera, para ganarse el favor de algunos trabajadores, va instituyendo estos beneficios, ¿verdad? Vacaciones, bonificación familiar, crea el IPS, que significaba un lugar donde la gente podría hacerse atender. Era una especie de populista con mano dura, pero si después hacemos la comparación con el gobierno de Stroessner, nos vamos a dar cuenta que era una mano dura, pero incomparablemente menor a la que ejerció el dictador Stroessner. Entonces, había condiciones sociales, la gente luchaba por mejores condiciones, por mejores condiciones de trabajo, pero había represiones permanentes. Llegado el caso, hay, por ejemplo, la experiencia de que estaba Natalicio González como embajador en Uruguay y se plantean una serie de críticas contra el gobierno de Morínigo, que apresaba a estudiantes, los estudiantes eran así como el motor de todas las actividades que se desarrollaban acá en el Paraguay, ¿verdad? Eran permanentemente organizadores de pintadas en las paredes, de panfleteadas, bueno. Y muchos de ellos eran como independientes, muchos eran de la Concentración Revolucionaria Febrerista, que después se va a convertir en PRF, y otros eran como independientes liberales de la LON y de otras fuerzas, y muchos comunistas. Decía que Natalicio desde el Uruguay tiene que contestar una serie de críticas que se le van dando al tema
de apresamientos de estudiantes, de trabajadores, y entonces invita justamente a un periodista, Carlos Bouche, creo que era el nombre, no me acuerdo muy bien, y para que se venga al Paraguay, para que desde acá mismo él pueda ver que nada de lo que se estaba diciendo, de que era un estado represivo, de que la gente no podía expresarse, de que había periódicos con muchas censuras, de que el Partido Liberal no podía ejercer su actividad. Y se viene este periodista. Y por supuesto, el gobierno de Molinigo había preparado ciertas condiciones como para que él pueda ver que las cárceles estaban vacías, la cárcel está, que era la cárcel pública, era la que donde está hoy el Colegio La Providencia. Había un campo de una especie de campo de concentración que era la cancha de un club deportivo ahí cerca de España y Brasil, que después se usó durante la Guerra Civil del 47, fue un campo de concentración. Trató de preparar en el sentido de vaciar todos estos lugares como para que este periodista venga y sea llevado por las autoridades del gobierno a los lugares donde supuestamente no había nada. Pero este periodista enseguida entra en contacto con la oposición de Mourinho. Habla entonces con los estudiantes, habla con los dirigentes de estos partidos que realizaban alguna actividad, y así es que se deja llevar por esta oposición a diferentes lugares, y hay un hermoso libro donde se demuestra los campos de concentración donde este periodista publica declaraciones de los presos políticos. Y entonces esa idea de Morínigo, de Natalicio, de mostrar de que todo era mentira, tuvo como un tiro por la culata, porque en realidad con la publicación del libro se hizo mucho más conocida la realidad que vivía el Paraguay. Este enfrentamiento de oposición, de trabajadores, estudiantes, terminó la Segunda Guerra Mundial, comienza a haber ciertos aires que hablaban de que era importante que se vuelva al famoso gobierno liberal, en el sentido de las instituciones, que funcionen las instituciones, que funcionen los partidos políticos. Si bien ese liberalismo decimonónico de principios del siglo XX ya no podía aplicarse a un país que tenía otra realidad, se hablaba por lo menos en el campo de las políticas que se cumplan estas herramientas, es decir, que funcione el poder judicial, el poder legislativo y que el ejecutivo y que sean independientes. Eso ya no era posible. Pero era posible, era como un paso ante las políticas represivas ejercidas por Morínico, que claramente era un gobierno fascista, un gobierno con mucha carga autoritaria, un gobierno que no permitía el enfrentamiento de ideas ni del debate. Esto va generando mayor fuerza dentro de lo que se podría llamar una oposición política y social, y también, esto es muy importante, dentro del ejército. En el ejército comienzan a manifestarse de una manera más clara aquellos militares que decían: nosotros tenemos que resguardar la frontera y asegurar la independencia y la soberanía de nuestro país. No nos tenemos que meter en política. Eso no es, no va de la mano con los militares. El militar está para otras tareas. Y esta idea comienza a tener cada vez mayor fuerza. Hay que acordarse ya para 1945-46, la caballería, que era el espacio militar de mayor fuerza, de mayor preponderancia, estaba en manos de Benítez Vera, que era un declarado hombre a favor del nazismo y del fascismo. Y era uno de los sostenes de Morini. En la aviación estaba Stanley, creo, Aranda. Era un trío de militares que tenían las fuerzas principales y que hacían de sostén a Morínigo y que determinaban muchas políticas a seguir. Sin embargo, se aprovecha estos nuevos aires que estaban recorriendo el mundo, que era el tema de volver al viejo sistema liberal, al planteamiento de los partidos políticos, etcétera, y unos militares, Machucas, Pampliega y otros, ¿verdad? Comienzan a trabajar la idea, Rovira,
Comienzan a trabajar la idea de la necesidad de que Morínigo abra las compuertas. Morínigo permanentemente decía esto, Morínigo siempre estaba hablando de que iba a convocar a los exiliados que podían venir, que iba a llamar a asambleas nacionales constituyentes para constituir una nueva Carta Magna, etcétera, etcétera. Y así es que se produce. Esto así muy superficialmente estoy diciendo, sino hay que entender las fuerzas sociales que estaban trabajando desde hacía tiempo dentro de la sociedad que impulsan ese 1 de mayo de 1946, la Central Obrera del Paraguay, el Comité Obrero del Paraguay, en manos de los comunistas, realiza una actividad muy grande en el Estadio de los Defensores, donde participa muchísima gente que también vino del interior, niños. Y despliegan un montón de pancartas donde van significando sus reivindicaciones. Y las históricas, 8 horas, mejor salario, vacaciones, más otras políticas como era el regreso de los exiliados, la instauración de las condiciones para el llamado de Asamblea Nacional Constituyente, era muy grande la influencia del movimiento obrero. Y de los estudiantes la misma cosa, Raimundo Cariaga, Badri Yampey, gente del Partido Liberal, gente del Partido Colorado que no se sentía representado por el gobierno de Morínigo, trabajaban en función a todo esto. Había una Federación Universitaria del Paraguay muy politizada que planteaba no solamente problemas gremiales, sino problemas políticos. Entonces, así se llega a junio de 1946, cuando se produce lo que históricamente fue conocida la experiencia política de la primavera democrática. Esta primavera permite que vuelvan al país los exiliados, que vuelvan, que funcionen los partidos políticos. El Partido Comunista consigue tener un representante en la justicia electoral, aunque no puede participar del gobierno que va a ser un gobierno, un gabinete de coalición integrado por colorados, febreristas y militares. Son varios meses en donde la libertad así enseñoraba todas las calles de Asunción, ¿verdad? Donde había mucho entusiasmo. Prácticamente no hubo un día donde no se desarrolle una manifestación o un acto político en función y a favor de la necesidad de consolidar ese proceso y abrirlo aún más. Sin embargo, hay problemas, los partidos y los dirigentes de estos partidos, Colorado y Febrerista, comienzan a pelearse. Hay una serie de problemas que venían arrastrándose desde hacía mucho tiempo, mucho sectarismo, había mucho anticomunismo también de parte de estos mismos dirigentes de los partidos que estaban formando parte del gobierno. Entonces, se van también generando contradicciones entre este gabinete de coalición, lo que permite que Morínigo, a pesar de que durante los primeros meses prácticamente desapareció del mapa, no tenía prácticamente ningún poder político, hasta ahora nadie explica por qué Morínigo continuó siendo presidente. Hay algunas opiniones que le ofrecieron a Machuca la presidencia y Machuca dijo: Morínigo es mi amigo y para que vea que yo no estoy queriendo cargo alguno, que quede nomás. La misma cosa con el que escribió Misión Cumplida, Pampliega, que le ofrecen la presidencia y él no acepta. Entonces, Morínigo sigue y como buen zorro que era, como buen hábil político tradicional, pesca las contradicciones que se van generando entre los febreristas, los colorados, ¿verdad? El desconocimiento prácticamente que comienzan a tener sobre la problemática social, si bien instalan y tratan de desarrollar algunas políticas. Y así es que pasado, no sé, ellos asumen en junio y para fin de año este modelo democrático, amplio, libertario, que tenía deseos de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución, comienza a debilitarse y a tener cada mes grietas más profundas. Y entonces en enero,
cuando se da una situación no de crisis, pero una situación bastante seria, es que los Colorados, junto con Morínigo y algunos militares de la caballería, estaba Jiménez, el coronel Enrique Jiménez, a cargo de la caballería, plantean, a pesar de la oposición de todos los demás ministros y jefes del ejército, que el gobierno se haga solamente militar y que salgan los febreristas y que salgan los colorados. Esto es rechazado por el resto de los militares y, sin embargo, el 13 de enero amanece Asunción con la instalación de un gobierno dirigido por Morínigo, con casi todos los cuarteles a su disposición, la caballería sobre todo, e invitan a algunos dirigentes colorados a sumarse al gobierno. Pero ya sin los febreristas, nuevamente los comunistas van a la clandestinidad, nuevamente los obreros, los estudiantes deben luchar para poder decir algo desde la clandestinidad. Y esto genera, poco tiempo después, sin que haya conexión entre los dirigentes de los partidos políticos y algunas fuerzas militares, sucede un ataque al cuartel de policía y al día siguiente, como decía, sin tener contacto, sin tener ninguna relación, se subleva la fuerza de Concepción el 8 de marzo de 1947. Y esto va a significar, con algunos apoyos del Chaco y de otros cuarteles, algunos militares de cierta graduación que se van hasta Concepción para dar el apoyo, tal como Alfredo Ramos, como el coronel Rafael Franco, alguna gente en actividad como de la Marina y de la aviación, entonces se va a dar lo que va a dar inicio a al conflicto, a la guerra civil de 1947. Y esto va a significar una herida muy grande y profunda en el cuerpo social, en el cuerpo político del Paraguay, ya que con la victoria del general Morínigo se inicia, que ya venían haciendo muchas represiones fuertes, por ejemplo, asesinatos de dirigentes gremiales, dirigentes políticos. Esto se va a agudizar mucho más cuando triunfa en octubre, en octubre o agosto, no recuerdo muy bien, y Mourinho se asegura nuevamente del poder y queda nuevamente como el hombre de mayor peso político, a pesar de que dentro del Partido Colorado habían figuras que le estaban ya cuestionando el poder, como Natalicio González, como Federico Chávez y otras, ¿verdad? Al terminar la guerra civil del 47, todas las fuerzas, esto me parece que es fundamental para entender lo que pasó después, todas las fuerzas de oposición, las tradicionales como la izquierda, las gremiales, quedan destrozadas. La cárcel pública que decía que estaba ahí en el donde fue el colegio La Providencia, se llenó de presos, de dirigentes de los más altos cargos de estos partidos y de estos gremios, y ahí permanecieron junto con los presos comunes, ¿verdad? Que eran así, trabajados por las autoridades de esta cárcel pública para amenazar a los presos políticos. La gran mayoría se tuvo que ir al exilio. Ahí en el texto, en el álbum, hay muchas fotos de gente que ya se tiene que ir a vivir al exilio, comienza una nueva vida para ellos, y entonces la oposición queda muy debilitada y prácticamente de ese estado de violencia, de represión que se tenía durante el conflicto, se mantiene a través de, por ejemplo, la ORO. La ORO comenzó a perseguir a todos los dirigentes sindicales que no eran colorados. Uno, para poder trabajar, no tenía que presentar su documento o su certificado de buena conducta, tenía que presentar su carnet de afiliado y así era entonces atendido y podía conseguir trabajo. Hubo una especie de crisis que agudizó todos esos elementos represivos. Y esto con el acompañamiento del Partido Colorado y de parte del ejército. Esto va a dar lugar
yo coincido con Carlos, en generar condiciones políticas para que posteriormente, el 4 de mayo, se pueda hacer un golpe prácticamente sin la presencia de la oposición, ni de la tradicional, ni de la izquierda, ni de los trabajadores, ni de los estudiantes, hacer un golpe a la medida que querían hacer estos que acompañaron a Alfredo Stroessner. Yo me quiero quedar acá porque ya después tendríamos que entrar a hablar sobre los impactos de ese proceso de la década del 40, de la primavera democrática y del fin del conflicto de la guerra civil, cómo eso va a significar condiciones para el golpe de Alfredo Stroessner y la actualidad. Muchas gracias, Carlos. Realmente muy completa la exposición sobre las características de la dictadura y esa década tan complicada, ¿verdad? Lo que creo que podemos, como para ir llegando al impacto que habíamos agendado como nuestra última fase, realmente hay algunas preguntas también del público que queríamos retomar como para tener algún nivel de diálogo también con el público y te quería compartir a vos también como para ir respondiéndolas. Y después hay una pregunta justamente de nuestro colega Roberto Céspedes que tiene que ver ya con la dictadura de Stroessner, ¿sí? La primera pregunta acá hay una de Vicente Godoy, quien pregunta sobre la fecha en la cual se le otorgó el mariscalato a Estigarribia, ¿verdad? Que la verdad que yo no recuerdo bien qué fecha fue, pero sí que fue póstumo, ¿verdad? Fue unos días No, después. No sé si vos fue recordás, después Carlos, de su cuándo fue muerte, exactamente. pero no me acuerdo la fecha. Después, la segunda pregunta de Vicente Godoy tiene que ver con el pregunta de él si Morínigo le persiguió también a los colorados y mencionó lo que vos explicaste ahora bien del tema de la prescripción del Partido Liberal en el 42. Yo creo que este es un tema importante porque puede generar algún nivel de controversia, ¿verdad? Pero lo que sí yo creo que hay que tener en cuenta, antes de darte la palabra, es que en líneas generales la posición de Morínigo no era solamente de él, era una posición militar, era producto del éxito en la guerra del Chaco, era producto de la confianza que tenían los militares, era producto también de la pérdida de credibilidad que tenían ellos en la clase política, consecuencia de múltiples errores de los políticos que les daba esa posición de ponerse en un lugar que esté más allá de los partidos políticos, ¿verdad? O sea, en realidad que no es que era algo anticolorado ni antiliberal, era una manera de ver el mundo y de negar la politicidad de las decisiones que toman las personas en sociedad sobre temas controversiales. Ahora, sacado esto, yo quiero decir eso, ¿verdad? Que hubo sí algunos diferentes niveles de inclinación de Morínigo y de los que gobernaron con Morínigo hacia una alianza con el Partido Colorado. Pero no es, y eso yo también quiero establecer, no es que Morínigo era luego colorado y que quería luego gobernar con los colorados, que hizo una especie de entrada al poder para poner a los colorados en el poder. Yo lo que creo es que ahí hubo mucho de audacia política, mucho de astucia política, mucho de habilidad de un tipo como Natalicio González para aliarse él al gobierno de Morínigo, como mencionaste bien, Carlos, en la época de la embajada en Uruguay y de la internacionalización del conflicto que se dio a partir de los reportes que hacía Carlos Borges sobre la dictadura de Morínigo y Uruguay, que se posicionaba como un país ético, responsable, digamos, democrático, que no podía hacer la vista gorda a lo que pasaba en Paraguay, cuando que todos los otros vecinos hacían claramente la vista gorda a lo que pasaba en Paraguay como gobiernos, por lo menos. Y entonces ahí es que se instala el tema de la necesidad de aliarse y Natalicio González lo hace de espaldas a lo que pedía en ese momento Federico Chávez, que era la autoridad en el Partido Colorado en ese momento, y genera una primera gran ruptura ahí entre los famosos infiltristas que eran Morínigo, que eran los Guiones y compañía, perdón, que eran Natalicio González con los Guiones y compañía, y que terminaron como consecuencia del desenlace de la guerra civil como justamente la opción radicalizada que confirmó que no había forma, no había viabilidad de que los partidos políticos se
alíen en contra de los militares en el poder durante la dictadura de Mourinho, sino que en realidad los liberales y los colorados necesariamente tenían que estar en posiciones contrapuestas, ¿verdad? Y a ese nivel yo creo que sí hubo persecución, hubo todo eso, pero después cómo se va, es más dinámico el tema. También ahí podríamos mencionar el caso de los tiempistas, que fueron como el aliado intelectual ideológico de la dictadura de Mourinho, justamente desde una visión antipartido, Argaña y compañía, pero eventualmente es como que tuvo que aggiornarse a la política. Sobre esa pregunta, Carlos, de los Mourinho y los Colorados. No, y que hubo, y no solamente en el periodo de Mourinho, hubo siempre discrepancia en los grupos y corrientes internas dentro del Partido Colorado. Hasta en 1948 hay problemas y hay fotos muy importantes que reflejan en di diferentes campos de concentración a importantes dirigentes del Partido Colorado que no estaban de acuerdo con la manera de gobernar, ¿verdad? El Partido Colorado se va a hacer más importante a partir de esa invitación que se hace para que integre el gobierno de gabinete, el gabinete de coalición. Anteriormente dicen muchos que tenía mucha fuerza en el campo, pero el campo estaba así como muy desmovilizado, como no es lo mismo organizar campesinos que organizar trabajadores, ya que vos tenés la posibilidad en una fábrica de contar con 50, 100 trabajadores y ahí realizar tu trabajo político. En el campo era caminar, pasar varios kilómetros y no existía tampoco la experiencia, y la capacidad como para entender muchas problemáticas que se daban en la capital. Entonces, los colorados eran como, si bien muy importantes, no eran los que de repente podrían asumir el poder sin esta intervención de los militares. Por el contrario, los liberales eran los que, pucha, eran grandes, tenían una tradición histórica de gobernar, de saber cómo se maneja el Estado, etcétera, etcétera. Y además que lo demostraron también cuando José P. Ulloa se viene en el 46 con una impresionante manifestación que lo va a esperar al puerto, ¿verdad? Pero la problemática de los colorados bajo el gobierno de Mourinho era de confrontación de algunos grupos que no aceptaban esa manera de gobernar y que querían darle al Partido Colorado una movilidad diferente. Y esto era reprimido, excepto eso que vos decís cuando comienza Natalicio a tener un acercamiento, a tener mayor influencia, etcétera. Perfecto, gracias Carlos. Ahora hay otra pregunta de Vicente Godoy sobre la cantidad de paraguayos muertos en el conflicto. Eso nosotros habíamos visto a uno hablando de 30.000, 40.000. Es un poco complicado de responder con precisión eso, ¿verdad? Ahí hay que Igual, entender que hay que sí. entender que mucha gente murió en fuera de Asunción, voy a decir, ¿verdad? Y que no hay registros de eso. ¿Te Perdón, acuerdas y cuando también. estuvimos en Concepción y que había gente que decía que se tuvo que ir corriendo, dejando la casa, dejando las vacas, dejando todo? Porque o eran liberales, o eran comunistas, o eran opositores y tenían que salir corriendo porque en ese periodo de la guerra civil era muy común que vengan y te agarren y bueno, tenía suerte si es que no te mataban, te llevaban preso. La Guardia Urbana, que cumplió un papel muy represor. Sí, eso es realmente. Y bueno, lo que iba a mencionar también, otro dato difícil también, cuánta gente se fue, porque el tema del exilio, ¿verdad? Se ve mucho en los archivos de Cancillería, eso es la cantidad de gente que se iba a registrar en los países vecinos, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, la población que se fue a Mato Grosso, ¿verdad? Dorado, que hoy tiene como una música muy, muy llamativamente paraguayizada, entre comillas, ¿verdad? En el sentido del legado que quedó ahí de estas, no solamente de esta guerra civil, sino también de otra, ¿verdad? Ni que hablar, por supuesto, de Buenos Aires, pero también de Formosa, en ciudades de frontera, todos estos Loguita. fenómenos,
estos fenómenos, digamos, culturales que tiene el Paraguay, de poblaciones que van, que siguen hoy siendo hijos de paraguayos que viven en los países vecinos, ¿verdad? Que después se nacionalizan y tienen algún tipo de protagonismo deportivo, cuando hablamos del tema del fútbol, algunos casos inclusive de políticos importantes. Me acuerdo, antes estaba el Aníbal Ibarra, ¿verdad? En Argentina un tiempo. Bueno, Roberto Céspedes nos pregunta el tema de, como para entrar en lo de Mourinho y Stroessner, ¿verdad? Él pregunta las diferencias entre el régimen de Mourinho y de Stroessner. Y pregunta también, perdón, Carlos, pregunta también, para redondear, ¿cuáles fueron las diferencias en las largas, más cortas duraciones que tuvieron, ¿verdad? No entiendo esa última parte. ¿Cuáles fueron las diferencias? No, ¿y por qué fue tan corta, entre comillas, la de Mourinho y tan larga la de Stroessner, podemos decir? O sea, en situaciones diferentes. Sí, adelante. No, yo un primer dato que quiero de coincidencia, pero con niveles diferentes, es que tanto Mourinho como Stroessner eran defensores de la civilización occidental y cristiana, lo que implicaba estar en contra de toda idea que tenga algún olor a comunismo. En concreto, estaban en contra del comunismo, ¿verdad? Pero con la diferencia de que bajo el gobierno de Mourinho había organizaciones, como había dicho, obreras y estudiantiles, que se sabía que estaban bajo una fuerte influencia comunista. Había represiones, pero no eran tan brutales como la que después se va a dar bajo el gobierno de Stroessner, ya que a mí me parece que ese gobierno de Stroessner es una especie de conjunción de un estilo político democrático autoritario con el fascismo, ¿verdad? Stroessner va a permitir, pasado un tiempo, una vez que se estabiliza, llamados a elecciones, donde participan los liberales, los febreristas, a elecciones municipales, va a permitir una serie de situaciones y realidades que se puede decir que le dan la fachada de democrático. Y fascista en el sentido de que, bueno, desde el primer momento en que asume Stroessner, su papel es terminar con lo poco que existía de influencia del Partido Comunista. Y es mucho más salvaje. Por ejemplo, los presos políticos en la época de Mourinho no pasaban mucho tiempo en que ellos mismos se escapaban de los campos de concentración, se iban a la Argentina o al Brasil y volvían a entrar, volvían a caer presos, había tortura, por supuesto. Con Stroessner no ocurre prácticamente eso. No, no digo que no volvían a entrar clandestinamente al Paraguay. Por ejemplo, en 1958 apresan entre el 58 de enero hasta casi mitad de año, apresan a tres conocidos dirigentes comunistas, Antonio Maidana, Alfredo Alcorta y Julio Rojas, que son mantenidos durante 20 años en la tercera. Lo mismo con Ananías Maidana, que fue conocido por mucha gente al caer la dictadura y abrirse las compuertas, que pudo venir 20 años de la vida de un ser humano encerrado. Eso no ocurría en la época de Mourinho. Acá, en la época de Stroessner, todo el mundo, o sea, no todo el mundo, la gente sabe que llegó a un acuerdo con la embajada norteamericana para que el gobierno norteamericano envíe un especialista en cómo obtener mayor información de los presos políticos, el famoso teniente coronel Thierry. Entonces, la tortura acá se perfeccionó de una manera magistral. Y había lugares donde la gente, por favor, pedía pasar a cualquier otro lado porque eran castigados de una manera terrible. El Departamento de Investigaciones, la técnica, la tercera, eran lugares donde sí o sí uno era torturado de diferentes formas. Eso, había tortura en la época de Mourinho, pero no era una cuestión de permanente sistematicidad. Había problemas, había acusaciones, etc. Pero no era un estado, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, no era un estado que tenía perfeccionada la tarea
de torturar, de reprimir, de matar, como ocurrió en la época de Stroessner. A mí me parece que estas dos cosas hace que el gobierno de Stroessner sea una dictadura salvaje. La defensa de la civilización, supuestamente en peligro el Paraguay, debido a la anarquía de todos esos gobiernos que tuvimos desde la finalización de la guerra civil, y la lucha, pero tenaz, contra el comunismo, que se va a aplicar en todos los niveles. El famoso Puyrehuel no solamente era, no solamente actuaba dentro de los partidos políticos, actuaba en la escuela, en los colegios, eran taxistas, eran mozos, estaban en todos lados y eran los que pasaban en el exilio, estaban fuera de la lejos de la frontera, estaban en Buenos Aires, estaban en Uruguay. Ahí está el archivo del terror, que es una fuente increíble de información donde uno puede descubrir aspectos impresionantes de la dictadura de Stroessner. A mí, ahí me parece que esas son dos realidades diferentes. Y el corto tiempo de Morínigo, yo creo que se debe fundamentalmente a la finalización de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y al proyecto de tratar de asegurar la reproducción del sistema capitalista, que eso nadie cuestionaba, ni el modelo fascista ni el modelo de los gobiernos liberales. Había que seguir produciendo igual que en cualquier otro país del mundo, nada más que con niveles de tecnología y de explotación diferentes. El sistema capitalista como modo de producción no era cuestionado por nadie de estos protagonistas que estoy señalando. Entonces, al término de la Segunda Guerra Mundial, hay una nueva situación que se crea como es a nivel mundial. La Unión Soviética cada vez se hace más fuerte. Hay planteamientos de, bueno, vamos a acordarlo, vamos a dividirnos Europa, pero vos tenés que dejar de ser un partido internacional, así que ponele punto final a la internacional comunista. Hay acuerdos entre los grandes bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, y eso hace que, como éramos el patriota cero de América Latina, se comience a controlar más estos gobiernos que de repente se les antojaba y podían reprimir, podían no llamar a elecciones, cosa que apeligraba la funcionalidad de las instituciones que se querían instalar. Además, hay que acordarse que Paraguay, por su posición geográfica, era un país muy importante, ya que siempre se habló de que el imperialismo norteamericano iba a instalar grandes carreteras y pistas de aviación, cosa de que si pasaba y ponía algo en el al si ponía al sistema capitalista en peligro en la Argentina o en Brasil, poder venir hasta Paraguay y de acá en el corazón de América hacer las tareas que ellos consideraban importantes. Yo, para agregar algo a lo que decía ahí, Carlos, creo que es clave el tema de la Guerra Sí. Fría, ¿verdad? Porque finalmente la Guerra Fría coincide con el 47, ¿verdad? Entonces es como que generó, y el caso paraguayo se puede ver a la luz de la Guerra Fría, de que en el periodo anterior, ¿verdad? En la política de los norteamericanos, toda cualquier dictadura era aliada en un contexto de una confrontación global con el nazismo, ¿verdad? Después del 47, o sea, el 45 al 47, se abre una suerte de oportunidad democrática. La primavera democrática justamente cae como parte de ese proceso, y después ya se abre la Guerra Fría, y eso hace que haya mucho más margen para resolver a favor, digamos, del autoritarismo de una dictadura amiga de Estados Unidos, y de otras dictaduras regionales eventualmente sean más viables como opción en un país como Paraguay. Yo creo que eso hizo muy cuesta arriba nomás también todo, ¿verdad? Y por supuesto que el desenlace ese de la Guerra Civil del 47 de alguna forma limpió el camino para que se pueda construir una dictadura. Creo que eliminó elementos dentro del factor militar que podrían haber sentado algún nivel de oposición, le obligó a ir acomodándose, y ni qué hablar al nivel de los partidos de oposición, ¿verdad? Los mandó prácticamente a todos al exilio, fracasado, derrotado, y con la posibilidad de volver ya, pero siempre en condiciones cambiadas que no hacían ya a lo propio. Eso, por supuesto, esto es una simplificación a modo de explicación realmente, porque por supuesto que después hubo intentos varios
los movimientos sociales siguieron activando, siguieron operando. La dictadura quiso, por supuesto, disciplinarles, pero eso tuvo otro tipo ya de desenlace ya, y en las décadas posteriores. Lo que sí le quedó, digamos, fue una fórmula mucho más aceitada a la dictadura de Stroessner, que creo que determinó que pueda sobrevivir esa primera fase de consolidación, que, perdón, de esa fase inicial de acomodo, digamos, que decía Nixon hasta el 62, 64, por ahí, que fue realmente la más difícil y que fue cuando tuvo movimientos guerrilleros. Bueno, estamos ya prácticamente terminando de quedarnos sin tiempo, entonces quiero pasar rápidamente por las otras preguntas. Nuestro presidente del Comité de Progreso e Histórica, Claudio Fuentes, nos pregunta sobre el rol de las mujeres. Si quiere agregar algo, Caperca, sobre el tema de las mujeres en la Guerra Civil del 47. Sí, fueron muy importantes. Antes, ya con la Primavera Democrática, se fueron conformando un montón de organizaciones, un montón, varias organizaciones de mujeres que reflejaba de alguna manera la necesidad de unidad al margen de las diferencias o militancias políticas, ¿verdad? La Unión de Mujeres tenía gente que era comunista, que era colorada, que era liberal, y trabajaban haciendo actividades gremiales y políticas. Pero esto también se cortó, y durante la Guerra Civil las mujeres van a cumplir el papel de tratar de asegurar lo poco o casi nada que quedaba en términos de hogares, en términos de localidades, de comunidades, en el sentido de poder reproducir algo para la subsistencia y mínimamente algo para el mercado, que al principio, en plena guerra civil, era muy difícil contar con todos estos elementos. Y cuando se van al exilio, hay muchas de esas mujeres que van a, ¿cómo decirte? Que en el seno familiar se contaban todas estas experiencias y van generando como un pensamiento crítico, en las que después van a ser protagonistas de otros hechos políticos, ¿verdad? Qué sé yo, ahí tenés el caso de, por ejemplo, el matrimonio de Raimundo Cariaga y Esther Balestrino, quienes tienen que salen corriendo, y bueno, posteriormente sus hijas son militantes, Ana María, son militantes, son secuestradas bajo el gobierno militar sanguinario de la Argentina, ¿verdad? Pasan, están desaparecidas y finalmente son reconocidas que están detenidas y logran la libertad, y Ana María se va al exilio. Pero es un ejemplo de los muchos, ¿verdad? Que hubo los Bañuelos, Yanpei y otros que salieron del país, y sus esposas y el exilio hacen que vayan como germinando, como dando elementos de todo lo que fue aquella experiencia embromada y de lo que se debería hacer para que no se repitan estos hechos, en el sentido de ser amplio, de ser democrático, de debatir, de discutir, de estudiar. Hay ejemplos muchísimos en ese sentido del papel. Y hay una historia desconocida de muchísimas mujeres, obreras, campesinas, estudiantes, que hasta ahora la historiografía tradicional ni asomo le da a este tema, ¿verdad? Gente que cayó presa, que fue mujeres que cayeron presas, que fueron torturadas, etcétera, etcétera, que sin embargo pareciera como que eso, con el caso de las mujeres, no ocurrieron acá en el Paraguay. Hay que hacer un trabajo de investigación a fondo sobre este tema. Realmente da con muchos temas. También quiero agradecer las felicitaciones que nos hace Mariano Montero, y él hace una pregunta sobre la continuidad posible entre el franquismo y la dictadura de Morínigo. Hay algunos que señalan que cuando se rompe ese modelo liberal tradicional, ¿verdad? No intervención del Estado más que cobrar impuestos, como explicaste, hay un modelo que le va a dar mayor preponderancia a lo social, y que ese modelo se inicia con Franco, y que es el mismo modelo que después va a tratar de replicar Morínigo, y que más adelante va a replicar Alfredo Stroessner. Esa es toda una. Hay una corriente de varios estudiosos, politólogos, politólogas, que plantean esto.
Lo que para mí es indiscutible es que el tiempo liberal muere en el 36 y se inicia un tiempo social, que no significa que por ser social ya tiene una carga positiva en términos de mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. No, no significa eso. Justamente el contenido hay que ir armándolo, hay que ir analizándolo y esas cosas. Porque así como vimos, ese reinicio o ese inicio de una historia política más social va a tener gobiernos como el de Morínigo y como el de Stroessner, que son gobiernos muy represivos. Sí, yo creo que la peculiaridad nomás es que hay una especie, una suerte de reconocimiento de su condición de agente, ¿verdad? Yo por eso creo que, poco como decía Paredes, mismo nosotros en los estudios que hicimos, el propio Roberto Sepe estaba preguntando, y también el Víctor Jacinto Flecha y otros más, lo que se ve en este periodo es que hay una emergencia de los actores sociales, y eso es lo que termina siendo un reconocimiento que claramente no estaba fluido en el periodo liberal. Ahora, el problema nomás es que no es que se está apelando a ver de qué forma estos actores sociales golpean la mesa y tienen el derecho de hablar en igualdad de condiciones con las élites históricas, sino que al contrario, hay como un esfuerzo por domesticarles, por disciplinarles, por volver a gobernarles. Y en muchos casos eso es lo que genera el nivel de fricción política propia de esas décadas y que después va a terminar congelándose en el éxito de la dictadura estronista. El Josema hace una pregunta sobre Morínigo y el guión rojo. Yo creo que este es un tema, o sea, lo que habíamos conversado antes, yo por tema de tiempo, nomás respondiendo brevemente, el guión rojo es como es la fuerza organizada urbana de la dictadura de Morínigo. Los Puinandí van a ser la fuerza rural del partido. Son fuerzas, podemos decir, para oficiales, ¿verdad? Para policiales que hacían lo que estaba mencionando Carlos hace un rato, ¿verdad? Que ejercían una especie de poder por fuera del poder y eran más garroteros que muchos policías oficiales, ¿verdad? Y que tenían la peculiaridad, sí, de que tenían un brazo político que era la figura de Natalicio, ¿verdad? Después está la pregunta de. Ah, acá respondió alguien, gracias César Franco, que dice que a Mariscal le ascendieron el día de su muerte mismo. Ok, gracias por el dato. Ah, y esta pregunta te dejo a vos, Carlos, como para ir redondeando. Moncho Azuaga nos pregunta por el rol de los artistas e intelectuales en el proceso de Mourinho. Otra pregunta bien interesante. Tuvieron un papel destacado, muchos, muchos de ellos. Hay que acordarse, Eric Campos Cervera tiene que salir del país, ayudado por la embajada brasilera. Julio Correa produce un montón de obras. José Asunción Flores, desde el exilio regresa y hace un gran concierto en el Parque Carlos Antonio López. Y un montón de artistas que comienzan a generar una cierta actividad de un arte, no quiero decir comprometido porque no, no conozco mucho en profundidad y este concepto comprometido a veces trae debates interesantes, ¿verdad? Pero que ahora no vamos a poder realizarlo. Había mucha actividad de parte de los artistas y artistas en todo el sentido de las diferentes disciplinas, teatro, música, plástica, poesía, literatura, que quedó eso como al margen. Muy pocas investigaciones se han hecho hasta ahora como para recuperar. Un dato importante era que los partidos políticos, sobre todo el Partido Comunista, entendía que el trabajo del intelectual era fundamental para tratar de generar condiciones de concientización. Nada más que era una época también dentro de las estructuras comunistas, de un estalinismo muy fuerte. Entonces, yo recuerdo que mi viejo me contaba que Eric Campos Cervera se afilió al Partido Comunista, pero renunció poco tiempo después porque Krey le exigía que vaya a pintar paredes, no acá en Paraguay, en Montevideo o en Buenos Aires, ¿verdad?
Y para él eso era bueno, era una actividad importante, sí, pero a él había que sacarle el jugo que en el sentido de su producción poética, no de que se vuelva un militante igual que cualquier otro. Entonces era un estalinismo muy dogmático que hizo que esa relación, partidos intelectuales, no tuviera una especie de consolidación. Pero a mí me parece que es una época muy, pero muy importante y que demuestra ese papel que desde mi punto de vista debe tener un intelectual, cualquiera sea su actividad creativa. Sí, realmente fascinante por todos los Paraguay posibles, por todas las rutas que había. También Juan Vidovich pregunta sobre el peligro del comunismo en ese entonces, guerrillas, atentados desestabilizadores. Yo quiero mencionar sobre el comunismo, sí, que era un partido político, ¿verdad? Una opción política como la liberal o la colorada, ¿verdad? Que usaba un repertorio de acciones políticas similares o en algunos casos más diferentes, que era un partido minoritario pero muy militante y que tuvo la intención de transformar el Paraguay de esa época sin la misma suerte que la que tuvieron, por supuesto, los colorados. Entonces, yo creo que ese es un tema importante que tener en cuenta, que todos estos partidos políticos tenían esos diferentes roles según la posición política que ocupaban, ¿verdad? Entonces, la vocación del partido es llegar al poder y eso era lo que estaban buscando también. Y participaron, por supuesto, de la histórica coalición con los liberales en la guerra civil ecuatoriana, que terminó en una derrota devastadora, ¿verdad? Rómulo Balinotti pregunta, ¿qué hizo Mourinho después de su presidencia? Me acuerdo que hablamos también de este tema de Mourinho retirado, ¿verdad? De hecho, que quiero mencionar nomás que se mencionó varias supuestas intentonas de volver a ejercer la política de volver a ser presidente. De hecho, fueron las que terminaron determinando el golpe que le sacó del cargo. Vivió mucho tiempo en Buenos Aires. No sé, Carlos, si vos te acordás de su fábrica que tenía él. Él Volvió ya. vivió, sí, Él tenía volvió una fábrica. ya. Sí, perdón, adelante. No, que el comentario antes de que él salga del país, como es que la posición de Mourinho era nuevamente joderlo a Natalicio González y volver a quedarse del poder. Entonces hace Natalicio esa especie de golpe y se queda con el gobierno, ¿verdad? Finalmente él se va al exilio, se va fuera del país y vive en la Argentina, en Burzarco, creo que era Burzarco. Hasta ahí llegó, por ejemplo, historiador amigo nuestro, Augusto Ocampo Caballero, que fue el primero en hacerle unas largas entrevistas. Tanto en Buenos Aires como en otros lugares, no sé si ya acá en Asunción también llegaron a repetir. Sí, Él que es una perdió linda todo. biografía ese libro. Sí, él llegó a perder todo el peso, porque una de las caracterizaciones que a mí me parece que hay que profundizar es que finalizada la guerra el conflicto de la guerra civil, el Partido Colorado se constituye en el mandamás del país. Es la junta de gobierno la que define presidente, ministro y la que define los cambios, ¿verdad? Y eso se rompe con el golpe del 4 de mayo de 1954. Pero es el partido el que lo instala a González, después lo va a instalar a Fruto, después lo va a instalar a Federico Chávez, antes hay dos más que no me acuerdo los nombres, pero es la junta de gobierno la que resuelve todo eso y hay testimonios y libros escritos que hablan y que señalan el peso que tenía la Junta de Gobierno. Entonces, Mourinho perdió todo poder, a pesar de que el PC en muchos de sus análisis, el Partido Comunista en muchos de sus análisis, posterior ya a la toma del poder por parte de Stroessner, hablaban del mourinhismo, cuando que en realidad ya no tenía ninguna fuerza representativa, digamos, seguramente habrán quedado muchos simpatizantes, pero hasta ahí. Y el último comentario es de Rosana Aquino, quien habla de las bajas de la guerra civil y dice que
No hay mucho margen para el error, puesto que la sublevación de Concepción primero, el Chaco y la de la Marina después. Este es un tema interesante en el que se habla mucho en términos de estrategia, ¿verdad? Que como fue una sublevación que vino del norte, que entonces no podía tener éxito, ¿verdad? Que históricamente las sublevaciones del sur eran las que tenían éxito por la conexión con Argentina. Y de hecho las fuerzas rebeldes hicieron todo el esfuerzo por construir algún tipo de alianza hacia el norte, a la zona de Mato Grosso, pero sin éxito. Bueno, Carlos, yo quiero agradecer la participación de toda la gente. Es un placer poder conversar con ustedes. Nuestra idea era que salga bien dinámico como para que no quede tan unidireccional considerando ya la dureza de este régimen de comunicaciones virtuales de la era pandemia. Quiero volver a agradecer la invitación que nos hiciera la gente del Juan de Salazar, Silvia Villalba, Vivi, que nos estuvo ayudando hoy acá tanto, Viviana Valdés, gracias Vivi por hacer la producción del evento, y por supuesto Fernando Fajardo como director, también a nuestra comisión directiva, en la figura de nuestro presidente Claudio, siempre es un placer poder cooperar con este tipo de eventos. Como saben, como se lo han dado cuenta, tanto a Carlos como a mí, nos encanta hablar de la década del 40, o sea, periodos bien densos, pero también fascinantes. Así que un placer saludarlo y hasta siempre, señores.